Où est-ce que vous êtes allé chercher ces photos? I love this. I can do this the whole day. No, yo, España es el país donde he nacido yo. Lo que la verdad me da la oportunidad de crecer, de poder estudiar, de poder también tener una vida mejor, ya que desde donde vienen mis padres no es sencillo. Entonces España, estoy agradecido por todo lo que me ha dado, por el cariño y también por como he dicho, el poder disfrutar de una vida mejor. Sí, como tú bien dices, mis padres cambiaron de Marruecos a España, sobre todo, como he dicho, de tener una vida mejor, ya que de donde vienen ellos es un poco complicado y ellos querían vivir en Europa, tener un trabajo mejor, otras oportunidades, y ahí salí yo. Yo crecí en España, como dices tú, en Getafe, que es mi barrio. Le debo todo por el cariño, por todos los amigos que he dejado ahí, todavía los tengo, y la verdad que sigo yendo bastante a Getafe. La verdad que era en los momentos que no pensaba en nada, solo pensaba disfrutar, en divertirme, en pasar el tiempo con mis amigos, y a raíz de eso iba creciendo, iba disfrutando y veía cada vez la posibilidad de poder vivir de esto, y la verdad que estoy agradecido por lo que me han enseñado, por dejarme disfrutar y sobre todo yo creo que ahora han cambiado el nombre de Lofi Heavy, ha cambiado todo el escudo y todo, y ahora se llama Ciudad de Getafe, que es la misma. Y quiero agradecer también al presidente, que ahora también está jugando mi hermano, mis mejores amigos están ahí. Era un campo que estaba también cerca de Getafe, que está en Villaverde, que era un campo de tierra, que iba con mi equipo, que era Lofi Heavy, y íbamos ahí. Jugábamos los viernes a la tarde, noche, después de salir del colegio, o sábados por la mañana. Y nada, ahí a raíz de eso yo iba jugando en la liga esta de Leganés, Getafe, Villaverde, de los equipos de ahí. Y un día de ellos me vio el Real Madrid en esa época, que la verdad que estaba jugando bastante bien, y a raíz de eso empezó toda mi historia. La verdad que feliz de empezar en un club como Real Madrid desde pequeño, que te dé la oportunidad de crecer, de, como tú bien dices, esta foto. Uno de mis mejores amigos, de mis mejores amigos es Luca, que sigo teniendo contacto con él, que hablamos cada día, y poder crecer juntos y vivir este sueño juntos es algo maravilloso que solo se puede crear en un deporte como el fútbol. La verdad que cuando yo entré en el Real Madrid yo jugaba de delantero, y en esa época me fijaba mucho también en Benzema, que era delantero, me fijaba en Higuaín en esa época, y luego cuando iba cambiando de posición, que ya me puse de lateral, no tenía otro en mi mente, que era Marcelo, que era un referente para mí y sigue siéndolo. La verdad que, ¿qué voy a decir de Zidane? Todos sabemos cómo es como futbolista, pero como entrenador pocos tienen la suerte de poder conocerle, y la verdad que estoy muy agradecido a la oportunidad que me dio de entrenar con ellos, de hacer pretemporadas con ellos y sobre todo de poder disfrutar un año entero en la primera plantilla, que era ya un sueño hecho realidad, y me dio la oportunidad de jugar y de estar a sus órdenes, y la verdad que eternamente agradecido a él, a la oportunidad que me dio, y la verdad que siempre que podemos, también porque su hijo es, como te he dicho, de mis mejores amigos, a veces conversamos y bastante bien, y como un padre. Sí, la primera creo que fue pretemporada, tenía el número 32 y creo que es Paris Saint-Germain.
Me acuerdo que ese año fue mi primer año en Youth League y la verdad que fueron un poco superiores a nosotros, pero la verdad que teníamos un muy buen equipo, perdimos 3-0, 2-0, así. La verdad que fue, ya a pesar de perder, era una experiencia muy bonita porque vivías como una champion, pero de pequeños, y vivías que era lo que podían vivir los jugadores en esa época, que estaba, te fijabas en Cristiano, Ramos, Neymar, Mbappé, te fijabas en todos esos jugadores y decías, mira, yo estoy jugando también una champion, pero de pequeño, entonces estabas como también en un pequeño sueño. Que yo sepa ahora, no. No, yo creo que no, porque en esa época yo estaba subido con un año más y estos eran más mayores que yo, el París este. Entonces no coincide con los de ahora. La verdad que feliz, contento de estar en esta increíble ciudad, sobre todo en este increíble equipo y la gente muy cercana, muy cariñosa, el trato que están teniendo conmigo. Y poco a poco, cuando me adapte, intentaré conocer mucho más la ciudad, porque la verdad que me han hablado maravillas de ella y tengo muchas ganas de conocer y de disfrutarla. Significa fútbol, ambiente de fútbol, ambiente de moda, de todo. La gente habla de París y habla de una ciudad mundial, habla de aquí pasan muchas cosas, de cultura, de fútbol, de todo, te puedo decir. Sí, antes vine 4 o 5 veces porque fui a Disneyland, visité, pero vine muy pocos días, como un fin de semana y me fui. He cenado al lado de Torre Eiffel, he ido un paseo por el museo, el Musée du Louvre. Sí, ahí, y por la ciudad un poco, no me acuerdo mucho ahora. Hay algunas fotos por ahí. No, todavía no. Tengo que conocer, tengo que visitar, ya mandé algunos consejos y ahora me... Después del parón de selecciones me pondré a visitar y a conocer mejor la ciudad. Tengo tiempo. La verdad que es un orgullo venir al París, un club histórico, un club grande, un club con ambición. Ya hemos visto el pedazo de plantilla que tenemos, los jugadores que están aquí y los que quieren venir. Y la verdad que me hace feliz formar parte de este club y espero hacer grandes cosas aquí y poner mi nombre en esta historia. Sí, coincidí con varios en otros clubes y de jugar entre nosotros en Champions o en pretemporada y sí, conocí a varios jugadores. Bueno, como he dicho, intentar ganar todo, los objetivos colectivos, intentar ganar todos los trofeos posibles y que se disputen y individualmente, nada, disfrutar, hacer que se cumplan los objetivos colectivos y poner mi nombre en la historia del Paris Saint-Germain. La verdad que felicidad de poder debutar en Liga y marcar mi primer gol, sobre todo también por el momento que fue el gol, porque íbamos perdiendo y la verdad que muy contento y espero que sean muchos más con esta camiseta y como he dicho antes, de dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo a llegar a sus objetivos. Vale, gracias. Gracias.